Comienzo. Vamos a montar cadenas. Aseguro mi primer punto y comienzo a tejer 120 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta obtener 120. Ya tengo 120 cadenas. Voy a poner las que me queden así parejitas, que no se vaya a torcer, y voy a cerrar donde tengo mi primer cadena con un punto deslizado. Así vamos a tejer todas las tallas. Al principio van a ser todas de 120 cadenas. Dos cadenas, paso al siguiente espacio y tejo punto alto. Siguiente espacio, punto alto. Siguiente, punto alto. Siguiente, punto alto. Y así voy a continuar toda esta primera vuelta con punto alto, uno por cada espacio. Para finalizar, cierro en la segunda cadena con un punto deslizado. Cuatro cadenas, mismo espacio, punto alto. Tres cadenas, paso cuatro espacios, 1, 2, 3, 4. Y en el punto número 5, dejo 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Tres cadenas, paso cuatro espacios, 1, 2, 3, 4 y en el número 5 tejo punto alto, cadena, mismo espacio, punto alto. 1, 2, 3 cadenas, paso 4 espacios, 1, 2, 3, 4 y en el punto número 5, 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta aquí, esta es la mitad de la parte de la espalda. Tres cadenas, 1, 2, 3, 4 y en el punto número 5, punto alto, dos cadenas y en el, voy a dejarle una cadena, en el mismo espacio, punto alto, cadena y mismo espacio, punto alto, así. Esta es la parte de los aumentos. Tres cadenas, paso cuatro espacios sin tejer. 1, 2, 3, 4 y en el número 5, 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Tres cadenas, 1, 2, 3, 4 espacios sin tejer y en el número 5, punto alto, cadena, mismo espacio, punto alto. 1, 2, 3 cadenas, paso 4 espacios, 1, 2, 3, 4 y tejo 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Tres cadenas, paso 4 espacios, 1, 2, 3, 4 y en el número 5 tejo punto alto, cadena, punto alto, en el mismo espacio, cadena, punto alto. Este
es la parte de la manga. Vamos a dejar solo dos motivos para ella. Vamos por la parte del frente. Tres cadenas, paso 1, 2, 3, 4 espacios y en el número 5 tejo 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Tres cadenas, 1, 2, 3, 4, punto número 5, punto alto. Cadena, mismo espacio, punto alto. Tres cadenas. 1, 2, 3, 4, punto número 5. 5 puntos altos. Tres cadenas. 1, 2, 3, 4, punto número 5, punto alto, cadena, mismo espacio, punto alto. 3 cadenas. Paso 4 espacios y en el 5, 5 puntos altos. 1, 2, 3. Voy a tejer un motivo más. Todos los motivos están compuestos con 5 puntos altos. Hasta aquí. Tengo aumentos 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer la parte de la manga. 1, 2, 3, 4, punto número 5. Primero hago el espacio de los aumentos, punto alto, cadena, punto alto, cadena y punto alto. 1, 2, 3, vamos por las mangas. Mismo proceso, van a ser dos motivos nada más. Tres cadenas. Punto alto, una cadena nada más. Aquí le puse dos, solo es uno. Tres cadenas. Este es el segundo motivo para la manga. Ahorita se los voy a mostrar. Les muestro. Aumentos, uno, dos motivos para la manga y aumentos de nuevo. 1, 2, 3, 4, punto 5, punto alto. Cadena. Mismo espacio, punto alto, cadena, mismo espacio, punto alto. 1, 2, 3, cadenas. Hago un siguiente motivo. 2, 3, 4, 5. 3 cadenas. Punto número 5. Punto alto, cadena, mismo espacio, punto alto. Tres cadenas, 1, 2, 3, 4, punto número 5. Y hasta aquí sería el último motivo. Ahorita muestro completo el comienzo. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces voy a tomar uno, dos, cadena número tres. Finalizo con punto deslizado. Y te voy a mostrar. Tenemos la parte de la espalda. Aquí se comienza. Tengo uno, dos motivos para la espalda. Aumentos. Dos motivos para la parte de la manga. Aumento.
cuatro motivos para la parte del frente. 1, 2, 3 y 4. Aumento 2 para la parte de la manga. Aumento y finalizo con 4 de la espalda. 1 y 2. ¿Sí? Entonces son 4 para la espalda. Aquí están mis aumentos. 1, 2, 3, 4 y aumento. Y te muestro cómo luce en esta segunda vuelta. Espalda, mangas, parte de adelante. Vuelta número 3. Paso con un punto deslizado. 1, 2, 3, 4 cadenas. Mismo espacio, punto alto. Dos cadenas y en este primer espacio tejo dos puntos altos, 1 y 2. Paso y tejo punto alto, 1, 2 y 3. Y en el último punto tejo dos puntos altos en el mismo espacio. En total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dos cadenas. Paso al centro. Punto alto. Cadena. Mismo espacio. Punto alto. Dos cadenas. Y repito. Dos puntos altos en el primer espacio. Siguiente. Punto alto, siguiente punto alto, siguiente punto alto. Y en el último espacio, dos puntos altos, 1 y 2. Dos cadenas, paso aquí donde tengo los aumentos, en el centro tejo punto alto, cadena. Mismo espacio, punto alto, tres cadenas, paso al siguiente espacio, punto alto, cadena, mismo espacio, punto alto, dos cadenas y vuelvo a repetir el mismo proceso, dos puntos altos en el mismo espacio, siguiente punto alto, siguiente punto alto, siguiente punto alto. Y en el último punto, dos puntos altos en el mismo espacio. Dos cadenas. Paso donde tengo este abanico o esta V y tejo punto alto, cadena, punto alto. Dos cadenas. Y vuelvo a repetir, primer punto, dos puntos altos en el mismo espacio, 1 y 2. Punto alto, 1, 2, 3 puntos altos, uno por cada espacio y en el último, dos puntos altos en el mismo espacio. Dos cadenas. Paso donde tengo el aumento y repito. 1, cadena, mismo espacio, punto alto, 3 cadenas y en el mismo espacio, punto alto, cadena y punto alto. 2 cadenas y repito. Esto hasta finalizar toda la vuelta. Así nos van a quedar en la parte de los aumentos. Al final de la vuelta, así es como va a lucir con sus respectivos aumentos. Cierro con un punto deslizado. 1, 2, cadena número 3. Paso
al centro, punto deslizado, siempre se va a comenzar de la misma manera, se va a cerrar en la tercera cadena con punto deslizado, así es que para las siguientes vueltas ya no lo voy a repetir para no hacerlo muy pesado el video. Cuatro cadenas, va a ser el mismo proceso siempre. Tres cadenas, me paso un punto sin tejer y en el que sigue tejo punto alto. Siguiente punto alto, van a ser cinco puntos. 2, 3, 4 y 5. Tres cadenas, paso, punto alto, cadena, punto alto. Tres cadenas, paso un punto sin tejer y en el que sigue tejo punto alto, 1, siguiente, 2, 3, 4 y 5. Tres cadenas, voy a pasar este punto sin tejer y me voy a saltar hasta donde tengo el abanico. Punto alto, cadena, mismo espacio, punto alto. Tres cadenas. Y aquí, donde tengo las tres cadenas, un punto alto. Tres cadenas. Paso y tejo. Punto alto. Cadena, mismo espacio, punto alto. Tres cadenas. Este fue el aumento. Y vuelvo a repetir el mismo proceso. Paso un punto sin tejer, punto alto, 1, siguiente, 2, 3, 4, 5, 3 cadenas, paso sin tejer hasta aquí, punto alto, cadena, mismo espacio, punto alto, 3 cadenas y vuelvo a repetir. Entonces en los aumentos así es como me va a quedar. Te muestro cómo luce la vuelta número 4. Vamos por la vuelta número 5. 1, 2, 3, 4 cadenas. Paso un punto sin tejer y en el que sigue tejo punto alto. 1, siguiente punto alto. 2, siguiente punto alto. 3. 4 cadenas, paso, estos no van a cambiar, punto alto, cadena, punto alto. 4 cadenas y repito, paso un punto sin tejer y en el que sigue, punto alto, siguiente punto alto, siguiente punto alto. 1, 2, 3, 4 cadenas, paso a donde tengo el espacio de los aumentos, punto alto, cadena, mismo espacio, punto alto, 4 cadenas, paso y aquí donde tengo el punto que está a la mitad, tres puntos altos en el mismo espacio. 1, 2 y 3. 4 cadenas. Siguiente espacio, punto alto, cadena, mismo espacio, punto alto. 4 cadenas. Paso un espacio sin tejer y en el que sigue punto alto y punto alto. Y vuelvo a repetir.
cuatro cadenas y así hasta completar toda la vuelta. En la parte de los aumentos, así es como va a lucir. Al final de la vuelta número 5, así es como va a quedar. Esta es la parte de los aumentos. Vuelta número 6. En esta parte ya vamos a cerrar nuestro motivo. 5 cadenas. Paso en el punto que está en el centro, punto alto, 5 cadenas, paso, punto alto, cadena, mismo espacio, punto alto, 5 cadenas, paso hasta el punto que está en el centro y tejo punto alto, 5 cadenas, paso, punto alto, cadena, mismo espacio, punto alto, 5 cadenas, paso aquí a donde tengo la mitad de los 3 puntos y en el punto que está en el centro, punto alto, 4 cadenas y en el mismo espacio, punto alto. 5 cadenas. Paso, punto alto, cadena y en el mismo espacio, punto alto. 5 cadenas. Paso a la mitad y vuelvo a repetir esto toda la vuelta y así me va a quedar la parte de los aumentos. Así es como luce la vuelta número 6. Vamos por la vuelta número 7, donde vamos a comenzar de nuevo a colocar nuevos motivos y vamos a agregar aquí dos motivos para comenzar a hacer amplia la parte de la manga. Aquí es donde le vas a dar tus aumentos hasta obtener el largo de tu sisa. Talla chica, mediana y grande, extra grande y más va a depender de este espacio, ¿sí? Así es que es bien importante que en las vueltas que siguen vayamos midiendo y vayamos viendo cuánto es lo que necesitamos. Por el momento voy a dejar hasta este punto. En la segunda parte vamos a continuar con el proceso. Me voy a despedir esperando que me puedas acompañar en la parte 2 para darle continuación a esta linda blusa.